Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Neil Frust y les voy a platicar entonces sobre la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, vamos a empezar un poco revisando los retos que estamos enfrentando y para qué es que estamos desarrollando este concepto de la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, el primer gran reto que tenemos es cómo podemos alimentar un mundo con una población proyectada de entre 9 y 10 mil millones de personas para el 2050. Y en enfrentar a este reto, pues tenemos que encontrar el balance entre la salud del planeta y el incremento de esta población y los cambios en dietas que hemos estado viendo ya en las últimas décadas, donde muchas personas empiezan a consumir más carne, como el mundo se va desarrollando, y esto pone más presión sobre el planeta, como la producción de carne genera más emisiones con efecto invernadero que la producción de alimentos vegetales. Sabemos entonces que la agricultura aporta el 25%, entonces un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es combinado entre los cambios de uso de terreno que se hace para poder hacer agricultura y la misma actividad agrícola. A la vez vemos que hay gran variabilidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Tanto entre los diferentes productos, por ejemplo, si vemos en la gráfica que podemos ver aquí a la derecha, aquí arriba podemos ver las emisiones conectadas con la producción de carne de res y aquí abajo vemos la producción de la misma cantidad de proteína, pero en legumbres. Entonces ahí vemos, claro, esa diferencia que ya les comenté, que el consumo de carne. Entonces, la producción de proteína como carne conlleva más emisiones que la producción de legumbres, por ejemplo. También vemos dentro de la misma producción de carne de res que hay una variación muy grande entre los productores del mismo producto. Puede ser hasta 50 veces más emisiones un productor que otro productor. Entonces, esto genera importantes oportunidades para nosotros de mitigar el efecto del cambio climático, reduciendo los mismos emisiones de gases para la producción del mismo producto. Al mismo tiempo, sabemos entonces que la agricultura está contribuyendo al cambio climático, pero también el cambio climático está afectando a la agricultura a través de fenómenos meteorológicos más extremos, sequías, inundaciones y aumento de la temperatura. En los últimos años, pues hemos vivido en México varias sequías muy fuertes y vamos a ver más adelante un poquito cómo podemos adaptarnos a estas sequías, pero aquí ya mostrarles también que los incrementos de temperatura reducen también el rendimiento mundial de los cultivos principales. Aquí pueden ver una gráfica donde ven en diferentes proyecciones de modelos hacia el 2050 o el final de este siglo, cómo afectarían esos cambios en la temperatura el rendimiento de trigo, arroz, maíz y soya. Y pues si lo tomamos en promedio, vemos sin adaptación al cambio climático una reducción en el rendimiento de trigo del 6% y en el rendimiento de maíz del 7.4%. Entonces, pues la respuesta que estamos buscando es la agricultura climáticamente inteligente y pues cómo definimos esto, ¿no? Es un enfoque o conjunto de prácticas destinadas a aumentar la productividad agrícola y los ingresos de manera sostenible, al tiempo que se crea resiliencia y se adapta a las condiciones del cambio climático y se reduce y o elimina las emisiones de gases de efecto invernadero cuando sea posible. Entonces, esto incluye dos aspectos. Uno es el aspecto de adaptación, que está marcado aquí en verde, a este cambio climático y a la vez estamos buscando la mitigación. Esto quiere decir que vamos a intentar reducir cómo estamos contribuyendo como actividad agrícola al cambio climático.
Entonces, ahorita pues voy a explicar un poquito más a detalle estos dos aspectos, ¿no? Primero vamos a ver tecnologías para mitigar el cambio climático y ya después vamos a ver también las tecnologías para adaptarnos al cambio climático. Entonces, empezando con la mitigación, lo que queremos hacer es entonces reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, de manera general, esto se puede hacer incrementando la eficiencia de uso de recursos para reducir la emisión de gases que tenemos por tonelada de grano producido. Y esto se llama también intensificación. Entonces, de algunos ejemplos que podemos considerar son, por ejemplo, reducir el uso de fertilizante para reducir las emisiones de óxido nitroso. Y algún ejemplo que seguramente ya muchos de ustedes conocen es el uso del sensor Green Seeker. Aquí en la foto a la derecha todavía pueden ver al señor con el Green Seeker grande, pues ahora ya tenemos el modelo manual que es más compacto o también podemos hacer las mismas mediciones con drones. Todos estos usan un algoritmo para desde las mediciones en campo determinar cuál dosis realmente se necesita aplicar al cultivo en vez de estar sobreaplicando fertilizante que luego se puede lixiviar y también puede generar emisiones de este óxido nitroso a través de la volatilización hacia el aire. Otro ejemplo puede ser reemplazar los insumos sintéticos, por ejemplo, el uso de trampas de feromonas para reducir aplicaciones de insecticida para gusano cogollero. Entonces estamos usando una tecnología que nos permite reducir un insumo, que en este caso la insecticida, que vamos a aplicar al cultivo. Otro ejemplo que ahorita vamos a ver un poco más a detalle es el uso de composta y otros insumos orgánicos en vez de fertilizante inorgánico. Estos son insumos que tenemos disponible y si les damos un mejor uso, podemos evitar las emisiones que forman parte de la producción de un fertilizante inorgánico y, claro, las emisiones que luego tenemos en campo al usarlo. También la reducción de pérdidas post cosecha cae en esta categoría porque la producción de los alimentos nos toma ciertos insumos y genera entonces ciertas emisiones de gases. Entonces, si luego se echa a perder este alimento antes del consumo, pues perdimos también estos insumos y emisiones que hicimos. Entonces, si vemos este ejemplo de usar composta, aquí lo estamos aplicando en agricultura de conservación. Ahorita vamos a ver agricultura de conservación, que significa reducir la labranza lo más que podemos, dejar rastrojo en la superficie y hacer diversificación de cultivos. Entonces, pues si vamos a reducir la labranza lo más que podemos, muchas veces la composta en un sistema convencional la estamos aplicando e incorporando a través de la labranza. Entonces, si vamos a aplicarlo en agricultura de conservación, pues necesitamos adaptar la maquinaria para poder aplicarla enterrada o incluso en la superficie. Y lo que estamos buscando aquí entonces es ver si podemos usar este insumo de composta en agricultura de conservación sin resultar en pérdidas de rendimiento o pérdidas en la concentración de proteína en el grano. Y tenemos 4 años de datos, entonces eso es lo que pueden ver aquí en la gráfica, son 4 años de datos, los 4 grupos de las varitas. En la gráfica superior pueden ver el rendimiento de grano y la gráfica de abajo es la concentración de proteína en este grano. Vemos en negro el testigo que no tiene fertilizante nitrogenado. En rojo tenemos el tratamiento con solamente fertilizante inorgánico. En azul estamos aplicando 10 toneladas de composta y los tratamientos púrpuras, que son dos con diferentes métodos de aplicación. Ahí estamos aplicando 5 toneladas de composta por hectárea y el resto como fertilizante inorgánico. Entonces, lo que podemos ver es que los resultados son un poco variables entre los años, pero en todos los años
Los tratamientos con tanto composta como fertilizante inorgánico, que son las púrpuras, alcanzan el mismo nivel alto que sea el fertilizante inorgánico exclusivamente. Entonces, esto nos muestra que podemos, sí, reemplazar al menos parte de este insumo inorgánico con el insumo orgánico en agricultura de conservación. Luego mencioné también las pérdidas post cosecha durante el almacenamiento. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que está un poco más dirigido a pequeños productores, pero algunos de los mismos principios pueden aplicar para productores más grandes, más en específico la importancia del manejo y el buen almacenamiento de grano. Entonces aquí hicimos un estudio que ya está publicado también, donde comparamos la efectividad de tecnologías post cosecha para minimizar pérdidas de grano con pequeños productores y comparamos diferentes tecnologías herméticas con la tecnología del productor que comúnmente usan costales, que claro no son tecnologías herméticas. Lo hicimos en más de 100 sitios a lo largo de México y en un almacenamiento durante 1 a 12 meses. Y aquí pueden ver unos resultados de daños de insectos después de 6 meses. Lo que encontramos es que más a nivel del mar, es donde las pérdidas post cosecha son bastante grandes, muy importantes, principalmente el daño por insectos, que aquí podemos ver que en costales, que es la práctica común del agricultor, tenemos casi el 40% de pérdida si estamos en menos de 500 metros sobre el nivel del mar, comparado con 4% de pérdida a una altitud de más de 2.000 metros. Pero si vemos en silos metálicos herméticos, estas pérdidas son bajas, menor del 5% en las diferentes condiciones. Entonces, allí podemos ver que esas tecnologías herméticas son efectivas en reducir las pérdidas post cosecha bajo diferentes condiciones de productores. Pero, si seguimos buscando otras tecnologías todavía para mitigar el cambio climático, ya platicamos de aumentar eficiencias. Ahorita podemos ver qué podemos hacer para capturar carbono. Entonces, antes estábamos reduciendo las emisiones, ahora estamos viendo cuáles de gases emitidos pues podemos capturar y guardar de alguna forma, ¿no? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, en el suelo, que allí hay agricultura de conservación, como ya mencionamos, que incluye tener cobertura del suelo, movimiento mínimo del suelo y diversificación de cultivos. Y muchas veces, ahorita vamos a ver unos resultados, esto reduce o aumenta, perdón, el carbono orgánico en el suelo, especialmente si estamos combinando labranza cero con la retención de residuos. Otra forma de capturar carbono puede ser en árboles. Por ejemplo, el MIAF, que es milpa intercalado con árboles frutales. Allí estamos capturando carbono en los árboles que estamos plantando entre el maíz o otro cultivo. También estamos aumentando muchas veces el carbono en el suelo y evitando la pérdida de este suelo al reducir la erosión. Entonces, un ejemplo de esto es aquí son resultados de agricultura de conservación de un experimento a largo plazo en el centro de México, en el Batán Texcoco. Y aquí en la gráfica pueden ver el contenido de carbono orgánico en el suelo en diferentes capas, en negro de 40 a 60 centímetros, en gris oscuro de 20 a 40 centímetros y en gris más claro de 0 a 20 centímetros. Entonces vemos aquí cuatro diferentes prácticas, las primeras dos con labranza convencional y las otras dos con cero labranza y aquí el tercero es cero labranza dejando el rastrojo y el último cero labranza removiendo el rastrojo.
Entonces vemos una diferencia importante en el carbono guardado en el suelo, que en todas las capas, las tres capas que medimos, es más alto en Cerro Labranza, dejando el rastrojo, hasta en 40 a 60 centímetros. Ahí en Texcoco, lo que tenemos son sequías frecuentes. En esas sequías vemos un desarrollo mejor del cultivo en agricultura de conservación, tanto en la biomasa aérea que podemos ver como en la biomasa radicular. Entonces, a través de esas raíces, pues el cultivo está contribuyendo más carbono orgánico a las capas más profundas también, además, claro, del rastrojo que vamos a estar dejando en la superficie en esta práctica. Esto lo hemos visto también en la red de plataformas de investigación que tenemos. Aquí tenemos resultados de 20 plataformas de investigación en el centro y sur de México. Y en estas plataformas son experimentos donde estamos comparando la práctica convencional del agricultor, que podemos ver aquí en el eje X, con, en este caso, el tratamiento de agricultura de conservación, que está representado aquí en el eje Y. Lo que podemos ver si comparamos la materia orgánica en ambas prácticas, si vemos de 0 a 5 centímetros, que son los puntos rojos en la gráfica, vemos que casi todos están arriba de la línea 1-1, que está marcado aquí en negro. Entonces, eso quiere decir que la materia orgánica es más alta en agricultura de conservación que en la práctica convencional. También vemos que hay mucha variabilidad entre los diferentes sitios, y esto muestra la importancia de tener toda una red de plataformas en vez de solo un experimento, a lo mejor en el centro de México, porque estos efectos entonces se necesitan validar en condiciones locales. Algo muy importante en estas tecnologías que pueden capturar carbono es que los efectos son reversibles. Entonces, así como podemos aumentar el carbono en el suelo, si revertimos las prácticas que usamos, como agricultura de conservación o como NIAF con árboles, si revertimos esas prácticas, también vamos a volver a liberar este carbono al aire. Entonces es muy importante mantener esas prácticas a largo plazo y también de forma continua. Entonces, hasta aquí estuvimos hablando de tecnologías que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Ahora vamos a ver cómo podemos adaptarnos al cambio climático que ya está pasando y que sabemos que, aunque vamos a ayudar a mitigarlo, seguirá pasando también en el futuro. Entonces, nuestro objetivo aquí es hacer que los sistemas de producción sean más resistentes a las condiciones afectadas por el cambio climático. Y unos ejemplos son prácticas agronómicas que amortiguan la sequía. Entonces, aquí regresamos otra vez a agricultura de conservación. Como ejemplo, a la derecha pueden ver una foto de este año, el 2020, cuando tuvimos una sequía muy fuerte, y pueden ver a la izquierda la práctica del agricultor, en este caso con labranza convencional, monocultivo de maíz removiendo el rastrojo, y a la derecha vemos unas camas permanentes anchas dejando el rastrojo y en rotación de maíz con trigo. Entonces vemos muy claramente la diferencia en biomasa, y después tuvimos también una diferencia importante en rendimiento de grano, que en agricultura de conservación fue mayor a la práctica del agricultor con la misma precipitación, claro, que cayó en esas dos parcelas. Entonces aquí estamos hablando de qué podemos hacer con esos recursos que nos van a llegar, en este caso precipitación, y usarlos de la manera más eficiente que otro ejemplo de una tecnología puede ser variedades tolerantes a la sequía o al calor. Si sabemos que estas condiciones van a ocurrir y tenemos variabilidad genética en que algunas variedades lo van a aguantar mejor que otro, pues podemos ir desarrollando variedades con esta tolerancia y pues implementarlos en campo para tener sistemas más resilientes.
Otra opción es la diversificación del sistema de cultivo para distribuir el riesgo. Esto, un ejemplo muy importante, por ejemplo, son las heladas, ¿no? Que ahorita en el norte, pues la temperatura estuvo muy cerca de cero algunos días. Entonces ahí, si tienes diferentes cultivos sembrados, unos que a lo mejor no aguantan las heladas y otros que sí, pues estamos distribuyendo el riesgo. Y lo mismo pues con otras condiciones como la sequía, si tenemos unos cultivos o con diferentes fechas de siembra a lo mejor o diferentes longitudes de ciclo, esto nos puede ayudar. Luego podemos elegir cultivos más adecuados a las condiciones. Por ejemplo, un cultivo que necesita menos agua o que tiene una temporada de crecimiento más corta para adaptarnos a estas nuevas condiciones. Si vemos que ciertas ocurrencias pues ya son más frecuentes, a lo mejor ya es tiempo de cambiar de cultivo en parte del área o una parte más grande del área. Luego también las alertas meteorológicas y las predicciones no siempre están muy disponibles para los agricultores, entonces mejorar que estos están más disponibles pues también puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para adaptarnos al cambio climático. Algunos ejemplos aquí de resultados de rendimiento, pues ya vimos la foto, aquí vemos un poco más años de datos. A la izquierda vemos el rendimiento de maíz en el Batán Texcoco, en el centro de México, en condiciones de temporal. Todavía no tiene los resultados del 2020 que vieron ya en la foto, pero sí podemos ver otros años donde, por ejemplo, en el 2009 también sufrimos de una sequía muy fuerte y vemos aquí en verde las prácticas de agricultura de conservación. En rojo, ¿qué pasa si el agricultor adopta cero labranza, pero sigue removiendo el rastrojo, sigue haciendo labranza? Y en azul, la práctica del agricultor, en este caso, monocultivo, labranza convencional y remover el rastrojo. Entonces ahí vemos el efecto importante de agricultura de conservación para tener rendimientos más altos y más estables que con la práctica del agricultor y también vemos la importancia de la retención de rastrojo porque vemos que si los productores sí hacen cero labranza pero siguen removiendo el rastrojo, que es la línea de rojo, tienen rendimientos más bajos todavía que con la práctica del agricultor. Para trigo, que es la gráfica a la derecha, vemos que en general los efectos son un poco más pequeños, todavía sí vemos que la agricultura de conservación tiene rendimientos más altos y estables, pero el trigo es un poquito menos sensible al efecto de manejo que el maíz. Y esto lo vemos también en condiciones de riego. A la izquierda tenemos trigo en Ciudad Obregón, Sonora. Allí tenemos en rojo camas permanentes con quema de rastrojo. En verde, otra vez, agricultura de conservación, que son camas permanentes dejando todo o parte del rastrojo. Y en azul, la práctica del agricultor, labranza convencional, incorporando el rastrojo en este caso. Aquí, en condiciones de riego, vemos primero menos variabilidad entre años, porque claro, aunque llueve poquito o llueve más, pues nosotros estamos dando este riego para corregir este factor importante que nos puede causar variabilidad. También vemos menos diferencia entre las diferentes prácticas que lo que vimos en temporal. A la derecha vemos maíz en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, con nuestros colegas del INIFAP, que ahí tienen una plataforma de investigación. Y ahí vemos más en el segundo periodo del experimento. Vemos rendimientos más altos en verde, que es agricultura de conservación, que las prácticas en azules, que en azul, que todos incluyen alguna forma de labranza, labranza convencional o una labranza reducida. Entonces ahí ven también la importancia en condiciones de riego. Este suelo en las prácticas con labranza ya está muy degradado
a tal grado que no deja infiltrar bien el agua, y esto es causa esa diferencia de rendimiento que en las prácticas convencionales, que en total varias semanas están inundados mientras que el agua se esté infiltrando, y esto reduce, claro, el crecimiento del maíz. Aquí vemos resultados de rendimiento de grano de maíz, otra vez de las mismas 20 plataformas en el centro y sur de México, que llevan ya 3 años o más de agricultura de conservación en comparación con la práctica convencional. Y vemos un poco de, hay que ver la gráfica de la misma forma que la que vimos anteriormente de materia orgánica. Entonces, si la punta se encuentra arriba de la línea 1-1, que está marcado en negro, quiere decir que el rendimiento es más alto que en agricultura de conservación que en la práctica convencional. Que vemos que aquí es el caso en la gran mayoría de las plataformas, y en promedio el rendimiento fue de 0.85 toneladas más en agricultura de conservación. Y pues porque algo muy importante, más si estamos pensando en resiliencia ante sequía, es la infiltración de agua, y algo que es muy importante para la infiltración de agua es la estructura del suelo. Entonces aquí podemos ver agregación del suelo, el diámetro medio ponderado de estos agregados. Eso quiere decir, más alto que es, mejor la estructura del suelo, y esto está conectado con una mejor infiltración. Entonces, en este caso podemos ver más entamizado en húmedo, que es lo que nos muestra la estabilidad de estos agregados al momento de que se mojan. Entonces, al momento de que empieza a llover, un agregado o un suelo con agregados más estables se va a quedar formados esos agregados, mientras que en un suelo con agregados muy pocos estables se van a ir deshaciendo, y el suelo suelto va a tapar los poros y no va a permitir una buena infiltración del agua, y vamos a tener la formación de costras. Entonces aquí podemos ver esos puntos en rojo que nos dicen de tamizado en húmedo que pasó, que este diámetro de agregados es más alto en agricultura de conservación que en la práctica convencional. Entonces, esta agricultura de conservación aumenta la estabilidad de agregados y por ende también la infiltración de este agua, que es tan importante cuando después nos ocurre una sequía. Entonces, resumiendo un poco, ya hablamos de tecnologías para mitigar el cambio climático y tecnologías para adaptar al cambio climático. Entonces, muchas veces estas tecnologías se van a intersectar. Entonces, un ejemplo de esto es la agricultura de conservación, que ya vimos en ambas partes cuando platicamos de mitigación y de adaptación. También las tecnologías que aumentan la eficiencia del uso de recursos. Mencionamos que estos eviten o reducen las emisiones de gases con efecto invernadero, pero a la vez es una forma de adaptación, porque si estamos reduciendo los costos de producción, también estamos bajando el riesgo que estamos tomando. Y en caso de que ocurren eventos como sequías, heladas, otros eventos climáticos que nos afectan el rendimiento, pues el riesgo que tomamos es menor, y la pérdida va a ser menor también. Lo que nosotros hacemos es resumir esas tecnologías sustentables que de preferencia combinan la mitigación y la adaptación en un menú de opciones del cual agricultores pueden identificar tecnologías que ellos quieren utilizar en sus parcelas. Y esto entonces lo estamos trabajando en los hubs. Ya mencioné algunas veces las plataformas de investigación y esta red de plataformas que tenemos en todo México. Pueden verlas en el mapa como estos puntos negros. Y las plataformas entonces son los experimentos donde estamos identificando en un diseño participativo junto con productores, técnicos, investigadores de la zona, cuáles son los factores limitantes del sistema. Luego pensamos cuáles son las tecnologías que podemos probar para
enfrentar estos factores limitantes y de ahí entonces podemos generar datos y a partir de ahí derivar la información que los agricultores necesitan para tomar decisiones. Y también tenemos, si vemos en la figura a la izquierda, pues tenemos estas plataformas, tenemos módulos en campos de agricultores donde el agricultor está probando una tecnología y haciendo la comparación con la práctica del agricultor para colectar mucha información sobre rentabilidad, por ejemplo, y los efectos de todas las operaciones de campo que está viendo. Tenemos áreas de extensión donde el agricultor está aplicando una tecnología nueva, pero ya no está haciendo la comparación tan detallada como la que vemos en un módulo. Y tenemos áreas de impacto donde los agricultores están adoptando ya tecnologías sin tener una conexión muy clara con, o directa con una plataforma o un módulo. Y usamos pues, toda esta infraestructura física que podemos ver en campo para construir una red de innovación donde estamos trabajando con agricultores, técnicos, investigadores, pero también los compradores de grano que están buscando más y más un abastecimiento más sustentable porque el consumidor también lo exige más y más, los proveedores de insumos, los actores de gobierno, todos están conectados en esta red trabajando hacia este fin en común que tenemos de hacer los sistemas de producción más sustentables, más rentables y claro, también más adaptados al cambio climático, mientras que estamos reduciendo nuestro efecto de generar emisiones de gases con efecto invernadero y nuestro efecto que tenemos sobre el medio ambiente. Entonces, pueden ver cómo estamos trabajando con esto en México. Aquí a la derecha, pues en el mapa ven, pues ya mencioné las plataformas en negro, pero también allí pueden ver las áreas de impacto, las áreas de extensión y los módulos. Y pues les invito, claro, a unirse a esta red, así como estamos hoy trabajando como socios de conocimiento en el Expo Ceres, pues quiero invitarlos a participar con sus parcelas, con sus ranchos y pues contribuir a esta agricultura climáticamente inteligente y pues sin claro, para cerrar, pues quiero agradecer al Grupo Ceres por el espacio. Espero que la explicación les fue de utilidad. Pues y aquí quedamos al pendiente para cualquier duda que puedan tener después. Muchas gracias. Aquí también tienen mi correo por si tienen alguna duda en específico sobre la presentación. También pueden contactar al CIMIT a través de sus redes sociales y al Grupo Ceres, claro, también a través de sus redes sociales. Bien. ¿Al Grupo Ceres o al Expo Ceres? También Expo Ceres, sí. Grupo Ceres y Expo Ceres mejor, por favor. Las dos, por favor. Sí. Ok. Bueno. ¿Repetimos si quiere todo ese segmento? Sí. Una, dos, tres. Aquí también tienen mi correo por si tienen alguna duda específica sobre la presentación. También pueden siempre contactar al CIMIT en sus redes sociales y al Expo Ceres y al Grupo Ceres también en sus redes sociales. Muchas gracias.